con el auspicio de... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esto que es Latitud Cero TV, empezando el 2024 con muchas cosas nuevas para ustedes, muchas sorpresas. Vamos a estar transmitiendo desde Facebook, desde YouTube, desde Instagram para ustedes. Vamos a comenzar con algo que hicimos el año pasado a finales de año, en diciembre, que fue el Andes Rider Challenge. Les quiero comentar e invitar, pónganse a ver todo esto porque vienen un montón de eventos, viene el Condor Trophy, viene el Epic, viene el Andes otra vez, viene el Sol a Sol, entonces estén muy pendientes. Chéquense la página del Andes Rider Challenge. Les mando un fuerte abrazo a Cristóbal y a Ronald, que siempre están haciendo cosas increíbles. Acá en el programa les vamos a presentar lo que pasó. Fue una cosa realmente súper chévere. Me gustó muchísimo la ruta que tuvimos, aunque el clima no nos ayudó realmente para nada. Mucha lluvia, neblina, arena en el camino, pero la ruta sí fue algo que les recomiendo mucho que lo hagan. Les voy a presentar primerito una entrevista que se me hizo en el Parque Bicentenario, que estuvo súper chévere, con mi amigo Diego Ochoa. Un fuerte abrazo también para él y bueno, chéquense esto. Acaba de pasar la revisión vehicular sin ningún problema y véngase para acá, Juca. Estamos con una de las personas que siempre nos acompañan en estos eventos, un joven que está dedicado al tema del mundo de los medios de comunicación y siempre también nos está apoyando con la difusión de este gran evento. Es Juca, que bueno, vive acá en Quito y nos da la bienvenida a la llegada a toda la gente que estamos festejando Quito y trayendo este evento por segunda ocasión a este lugar. En el Bicentenario es primera vez, un espacio muy cómodo, ¿no? Sí, realmente está muy bien porque tenemos bastante espacio para que todas las motos que vienen llegando a hacer la revisión técnica pues puedan esperar con calma. También, bueno, está la feria, hay un montón de motos que pueden conocer, un montón de ropa, comida creo también, de todo, entonces está súper bien. A toda la gente que está viéndonos ahorita yo les invito que participen siempre en el Andes y si no también que se vengan a disfrutar de la feria. La feria es uno de los eventos más importantes que se da dentro de este tema. ¿De qué estamos hablando? Acá usted puede conseguir cualquier tipo de accesorios para motocicletas o las mismas motocicletas de todo tipo, de todo modelo, hay de todo. Usted aquí consigue hasta las llantas, cascos, trajes, por supuesto, venga acá al Bicentenario. Vamos a estar 3 días en este feriado. Juca, ¿en qué moto va? Voy a usar un Himalaya en esta ocasión, voy a hacer la ruta de 600 kilómetros. Que se me hace espectacular, esa zona de La Bonita es increíble, hay cascadas, hay pasos con agua, de todo realmente, es muy muy linda la ruta. Juca está dedicado últimamente al tema del mototurismo y eso es lo que nos llama mucho la atención. Yo creo que vamos a hacer uso en algún momento de estos grandes recorridos. Él conoce muchísimo de por dónde ir y a dónde llegar y qué lugares de Quito y fuera de Quito conocer. En moto, son espectaculares los lugares que hay y que definitivamente desconocemos. Sí, bueno, además del programa que ya se está haciendo desde el 2015 recorriendo el país, estuvimos también haciendo turismo con extranjeros en motocicleta y eso también, pues como tú dices, nos llevaba por todas partes del país. Rutas desde 4 días hasta rutas de 15 días, entonces sí hay un montón de lugares que conocer. Ahora en el Andes hay sitios muy bonitos por conocer, ¿ustedes qué conocen esta zona? Sí, como te decía, esta ruta que vamos a hacer, la de los que hacemos 600, toda esa zona de la Bonita es increíble, los parajes son espectaculares, la ruta, digamos que el camino es de repente medio... no trabado, pero sí roto, digamos, y eso lo hace todavía más interesante. Perfecto, van cargados de equipos, vemos. Van a ir sí. Con cámaras, con drones, y esto va a ser colocado. ¿En dónde podemos ver? Porque también queremos personas que no vamos a poder recorrer, como yo, lamentablemente, que nunca lo puedo hacer. Queremos ver la ruta de todo lo que nos estás hablando. Entonces necesitamos ver en dónde podemos ver y qué vamos a ver. Claro que sí, esto va a estar en YouTube y en Facebook, Latitud Cero TV. Todo en letras, búsquenlo ahí va a estar. Como también pueden ver lo último que hicimos en el Epic, en Machala, la ruta que fue también espectacular, ahí tienen también los videos. Y bueno, de todo lo que hemos hecho, ahí está. Ahí está el resumen de varios Andes. Ahí está, Juca, muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo la feria, vamos a avanzar. Amigos, no se olviden darle me gusta, darle like a los videos, compartan para que esto siga y siga creciendo. Nos vemos en el próximo.